Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de los autos de 16 segundos, de la séptima válida de Piques Cuarto de Milla Barranquilla 2023. Categoría con 6 vehículos clasificados, ordenados de acuerdo a sus mejores tiempos marcados en las jornadas de clasificación. El primer duelo es entre el Volkswagen Jetta GLI de Víctor García versus el Mercedes CLA 180 de Pedro Camargo. Víctor García, 16.83 contra 17.5. El ganador es el Volkswagen Jetta GLI de Víctor García. Su próximo rival es Aris Cortaza en su Jeep Grand Cherokee. Y todo parece indicar que el ganador de este pique será Aris Cortaza. Reaction time para Aris Cortaza, 0,37. La victoria se la lleva Aris Cortaza en su Jeep Grand Cherokee y a continuación enfrentará al Mazda MX-5 Miata de Guillermo Cárdenas. Si quieres competir o asistir a los eventos, encuentra toda la información en el Instagram y Facebook de los organizadores, Piques Cuarto de Milla Barranquilla, enlaces en la descripción. Come on.
Bueno, tenemos el partidor a Nick Cortázar, carril izquierdo, Guillermo Cárdenas, carril derecho. ¡Ay! Y el ganador de este pique es Guillermo Cárdenas, 16-5-16. Tras un ajustado duelo, la victoria se la lleva el Mazda Miata de Guillermo Cárdenas, quien a continuación enfrentará al Volkswagen Jetta TS y de Leonardo Godoy. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. 16 segundos. Ya tenemos en el carril izquierdo a Leonardo Godoy, de la ciudad de Barranquilla, su primer número 1.22. Su mejor tiempo es necesita Mazda MX-5 2006. Mejor tiempo es 2.7. Mazda MX-5 2006. Excelente racho time de Leonardo Godoy, por eso son una ventaja 0.062 contra 0.58. Este excelente gas compañero le permite a Leonardo Godoy MX5 2006, mejor tiempo 16.27. Excelente gas compañero. La victoria gracias a su tiempo de reacción se la lleva Leonardo Godoy en su Volkswagen Jetta, obteniendo así el paso a la final donde enfrentará a Andrés Fernández en su BMW 520D. Andrés Fernández. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Mejor tiempo 16.135. Leonardo segundo en la salida. Mejor tiempo 16.135. Leonardo segundo en la salida. Y hace un racho time de 0.65 contra 0.29 de Andrés Fernández. Y todo parece indicar que el ganador es Andrés. La victoria gracias al tiempo de reacción se la lleva Andrés Fernández en su BMW 520D, haciéndose de este modo con el trofeo de campeón de los autos de 16 segundos, de esta séptima válida de piques cuarto de milla Barranquilla 2023. Felicitaciones para él y su equipo. Mientras tanto, el campeonato de esta categoría
sigue dominado por Leonardo Godoy en su Volkswagen Jetta. De este modo llegamos al momento de enviar saludos a quienes comentaron en los últimos dos videos publicados en YouTube. Yesid Angulo, Padilla Ricardo, Orlando, Eddie Alejandroski 373, Black Race, Juan Jiménez, Miguel Martínez, Miguel A. Salazar B. Di Alex Amaya, Raymond Corazón, Gerardo Esteban Franco, Mamado Humalado Diallo, Rómulo Lombardi Pereira, Jonás Núñez Rosario, Cañaveral Musical, Edwin Gutiérrez, William Brownis, Carlos Hernández, Robert Ruales Bastidas Ingeniero, Emanuel Lara, Andrés Mejía, Nico Andananos y Arief Huesquie.